Sí, efectivamente, recién pasamos un feriado importante a nivel del Ecuador, pues, y como cada feriado, cada actividad de estas en el país genera gran cantidad de afluencia, de movimiento de personas, y también pues por los diferentes eventos que se han organizado, se han planificado para la Semana Santa. Nosotros desde el 28 prácticamente que inició, con los planes de contingencia, hasta el día de hoy hemos tenido 14 salidas. Es así que operativos de seguridad hemos hecho 7 de eventos de concentración masiva. Siniestros de tránsito hemos atendido 3 en estas fechas, atenciones prehospitalarias 3, y un apoyo al Ministerio de Salud Pública para un traslado hacia el hospital regional por un tema de que aparentemente una paciente requería de atención especializada que no la tenían acá y la ambulancia de ellos no estaba disponible el día sábado. Lo que más hemos tenido personas por temas de siniestros de tránsito, especialmente involucrados motocicletas y un vehículo, hasta la mañana de hoy, que es a las 8 de la mañana, se dio otro siniestro de tránsito, 3 pacientes, pero con contusiones leves. No, ninguno de los 3 requirió el tema de traslado hacia el hospital de Girón. Pero la mayor parte de estos eventos planificados por la Semana Santa tienen gran afluencia de gente, pues, y por los planes de contingencia que se generan, nosotros también participamos en cada uno de los operativos por el tema de seguridad. Únicamente en todos estos recorridos hubo una persona, le digo aparentemente un menor de edad, que fue golpeado con la cruz en el Vía Crucis que fue hacia Guagrín. Pero el momento que se llegó con la ambulancia, esta persona se había retirado y no tuvimos contacto con la misma. Más bien ahí un poco de comprensión a la gente, si bien es cierto, se genera estos operativos, se genera estas atenciones con el personal y las unidades para estar presentes ahí, pero en el día del Vía Crucis, el día viernes, que más o menos me parece que arrancó a las 10 de la mañana, hubo otras emergencias, hubo otra emergencia de tipo clínica, entonces la gente piensa que la ambulancia se retira de los operativos, pero más bien no es eso, hubo una llamada que estaban molestos, que aparentemente la ambulancia se retiró, pero no es que se retiró, sino simple y llanamente estuvo atendiendo otra emergencia más. En este momento se dio lo del niño, aparentemente. La ambulancia, una vez que se desocupó, regresó al punto, pero el niño se había retirado. Supongo que no fue algo grave, entonces no hubo mayor situación. Pero hay esta molestia en la gente, pero tiene que entenderse también que hay otros tipos de emergencia también que tienen que ser atendidas por el Cuerpo de Bomberos de Girón, a pesar que estemos en los planes de contingencia.